todos y bienvenidos a la Feria del Libro de Palma del Río de este año 2022. Estamos celebrando ya que por fin podemos volver a la calle, a disfrutar con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero de todas las actividades ya compartidas con nuestros vecinos y con nuestros amigos y nuestras familias. Así que hoy vamos a daros a todos la bienvenida, animaros a que participéis durante todos estos días y especialmente darle las gracias a nuestros representantes del Consejo Infantil que hoy van a hacer la apertura leyendo entre todos pequeños tramos de el gran autor Miguel Hernández, que es a quien dedicamos esta feria del 2022. Este año se conmemora, como sabréis, el 80 aniversario de su muerte, así que vamos a aprovechar esta conmemoración para que sean ellos los que conozcan un poquito más y podamos hacer un montón de actividades aprendiendo y disfrutando de la lectura entre todos. Así que desde aquí animaros a que participéis de los talleres, de las actividades que están en el interior, de los libros que van a presentar nuestros autores y que podamos disfrutar entre todos y sobre todo también que compremos muchísimos libros aquí en los stands que están aquí alrededor y que disfrutemos mucho y lo paséis muy bien. Os voy a darle la palabra a la delegada de Infancia y que ya nos cuente un poquito más quiénes son las personitas que tenemos detrás, ¿vale? Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, yo hoy estoy aquí muy contenta porque sí, tengo a los consejeros de Infancia detrás mía, tengo a todos los consejeros de Palma del Río y es que Palma tiene el Consejo Local de Infancia donde todos los centros escolares de Palma del Río están representados. Está el Colegio de San Sebastián, está el Colegio del Parque, del Carmona Sosa, del Colegio Ferrobú, Salesiano y el Colegio Inmaculada Concepción. Están representados los niños de cuarto y de quinto de primaria, pero no solo de su clase, sino de todo el centro escolar. Y ellos son los representantes que fueron votados por sus compañeros, los votaron democráticamente y ellos fueron los elegidos. Entonces, ellos son el segundo consejo de infancia, ya tuvimos uno durante 2 años en Palma del Río y este es el segundo que tenemos. Y estamos haciendo muchísimas actividades, de hecho, esta tarde hemos estado aquí en el Espacio Joven haciendo un manifiesto de las propuestas que se hacen y que se van a presentar este mes de abril en pleno y ellos mismos van a leerlo en un punto del orden del día del pleno de este mes. Los temas que van a tratar, bueno, van a ser que les gustaría más un municipio más sostenible, también están en contra del bullying, del ciberbullying y también van a tratar el tema sobre la orientación laboral. Todos esos temas los hemos tratado hoy, le hemos hecho un vídeo que próximamente, bueno, montaremos ese vídeo y se le dará difusión por las redes sociales. Y aparte de eso, también me han estado hablando hoy de las propuestas y las ideas que ya tienen. Y también se presentarán en el pleno de este mes. Ideas que son bastante interesantes. Ideas como que quieren más seguridad en su municipio, que haya más limpieza, que la gente se conciencie más sobre ensuciar menos y tener un pueblo limpio y estar a gusto en su municipio. Que por supuesto siga habiendo más parques y muchísimas más actividades para infancia. Entonces todo eso han sido muchos de los temas que hemos estado hablando hoy. Y hoy están aquí, bueno, para inaugurar ellos son los protagonistas de esta Feria del Libro, que por fin, bueno, podemos estar ya un poco más normal, por supuesto con precaución, pero ya más en la calle, con muchísimas actividades y por eso por la delegación de infancia, que por la parte que me toca, pues estoy muy contenta porque hay muchas actividades para los más pequeños de la casa, hay talleres, hay actuaciones de teatro, musicales, bueno, tenemos aquí los stands con muchísimos libros para el público infantil, entonces también animo de que se regale un libro, el que regala un libro a un niño, bueno, pues le da mucha imaginación para el resto de su vida. Y entonces estamos regalando cultura y animo a todos que un buen regalo es un libro para los pequeños. Y bueno, tampoco quiero distenderme más. Ellos van a leer un fragmento cada uno de Miguel Hernández, de poesía para niños, y bueno, les voy a dar la palabra a ellos. Así que ahora van a comenzar todos a leer un pequeño fragmento de Miguel Hernández. Thank you.
del Dale. El silbo del Dale. Dale al aspa molino hasta nevar el trigo. Dale a la piedra agua hasta ponerla mansa. Dale al molino aire hasta lo incavable. Dale al aire cabrero hasta que silbe tierno. Dale al cabrero monte hasta dejarle inmóvil. Dale al monte lucero hasta que se haga cielo. Dale Dios a mi alma hasta perfeccionarla. Dale que dale. Dale molino, piedra, aire, cabrero, monte, astro. Dale que dale largo. Dale que dale Dios. Ay, hasta la perfección. Muy bien. Aprendiz del chivo, fragmento, nace, exhala, debilísimo un bajito, cae en el suelo en sangre hundido, tiembla, bala, lojamente, levemente las orejas alza y mueve, lanza y queja. Los preciosos ojos giran alrededor con gracia y pasmo, delito en nito, todo mira y regita un grato grito. Y aparece entusiasmado, se levanta vacilamente en la grama, cae vencido, prueba luego un pujante, se alza, duda, da unos pasos, sigue y corre decidido. Ignacio. En cuclilla ordeño, una cabrita y un sueño. Glu, 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 hace la leche al caer en el cubo, en el tisu celeste va a amanecer. Glu, 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 se infla la espuma que exhala una finísima bruna. Me lame otra cabra y bala. En cuclillas ordeño, una cabrita y un sueño. Colorín colorado, colorín, ¿cómo alegras mi jardín? Si una ave melodiosa, ni una hoja, ni una rosa. Colorado, colorín, canta, encántame sin fin. Bate, bate magistral, la bolita de cristal, o el levísimo clarín, que sin duda en el estuche de tu buche has metido. Colorín, ¿cómo alegras mi jardín? Donde ayer fui un verderol y una rosa y un jazmín, y en el que hoy tan solo hallo hojas secas y verdín. Canta, encántame, en un tallo de este desmayado sol. Colorado, colorín. Colorado, colorín, has llegado a mi jardín, cuando todo está sombrío, cuando cae de un cielo sin una lluvia, con un río con quejoso retintín. Las fontanas se han cuajado, tus hermanos se han marchado, y en el prado, bajo un grande viento frío, un sonido malhadado, dan las hojas con orín. Pío, 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 colorado colorín. El pez más viejo del río, el pez más viejo del río, de tanta sabiduría como amontono vivía, brillantemente sombrío, y el agua le sonreía, tan sombrío llegó a estar, nada,
nada el agua le divertía, que después de meditar tomó el camino del mar, es decir, el de la muerte. Reíste tú junto al río, niño solar, y ese día el pez más viejo del río se quitó el aire sombrío y el agua te sonreía. El mar también elige. El mar también elige puertos donde reír como los marineros. El mar de los que son. El mar también elige puertos donde morir como los marineros. El mar de los que fueron. Rueda que irá muy lejos. Rueda que irá muy lejos. Ala que irá muy alto, torre del día, niño, alborear del pájaro, niño, ala, rueda, torre, pie, pluma, espuma, rayo, ser como nunca ser, nunca serás en tanto. Eres mañana, ven con todo de la mano, eres todo mi ser, que vuelve a ser su ser más claro. El universo eres, que guía esperanzado. Pasión de movimiento, la tierra es tu caballo, cabálgala, domínala, y brotará en su casco, su piel de vida, muerte y de sombra y luz, piafando. Asciende, rueda, vuela, creador del arba y mayo, galopa, ven y colma el fondo de mis brazos. Nanas de la cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Abres y cebollas. Hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traga la luna cuando es precioso. Alondra de mi casa, ríete mucho, esta risa en los ojos, la luz del mundo, ríete tanto que en la palma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pones alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. En tu risa la espalda, más victoriosa, vencedor de las flores y la alondra, rival del sol por venir de mi hueso y de mi amor, la carne aletante, subito el párpado y el niño como nunca coloreado, cuanto jilguero se remonta, aletea de tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despierte, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna defendiendo la risa, pluma por pluma, ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Bueno, pues esto es el Consejo de Infancia y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues
Seguimos con las lecturas compartidas y ahora tenemos la grandísima suerte de contar con Bea, con Franci, con José y con David, de Futuro Singular, de la Fundación Futuro Singular, que nos van a leer otros textos de Miguel Hernández, que lo llevan preparando, y podremos disfrutar entre todos también de esta nueva actividad. Así que darle la enhorabuena, muchísimas gracias por hacernos el honor de estar aquí con nosotros esta tarde. Así que sin más dilación, le doy la palabra a Bea, que va a comenzar con la lectura, ¿de acuerdo? Vale. Hola, buenas tardes. ¿Me entendéis que puedo con la mascarilla? ¿Me bajo un poquito la mascarilla? No, que me riñe la jefa. Bueno, os voy a leer un tema de Miguel Hernández, con dos años de flores. Con dos años de flores cumples ahora, dos alondras llenando toda tu amora. Aurora, perdón, me he equivocado. Aurora, niño radiante, va mi sangre contigo, siempre adelante, sangre mía adelante, no retroceda la luz, rueda en el mundo, mientras tú ruedas, todo se mueve, universo de un cuerpo dorado y leve, herramienta de es tu risa, luz que proclama la victoria del trigo sobre la grama, ríe contigo, venceré siempre al tiempo que es mi enemigo. Muchas gracias. Bien, Bea. Bravo. Hola, buenas tardes. Me llamo Miguel y os voy a leer un poema que se llama El pez más viejo del río. El pez más viejo del río, de tanta sabiduría, como me entonó, vivía brillantemente sombrío. Y el agua le sonreía. Tan sombrío llegó a estar, nada el agua le divierte, que después de meditar, tomó el camino del mar, es decir, el de la muerte. Resiste tú junto al río, niño solar, y ese día es el pez más viejo del río. Se quitó el aire sombrío, y el agua le sonreía. Y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Francisco. Bueno, tenemos una tarde hermosísima de sol, ¿no? Sí, aunque el tiempo va a cambiar. No. Yo no es que sea muy amante de los poemas, pero bueno, cuando hay que recitar un poema, hay que recitarlo. Yo voy a leer un poema, se llama Colodín, de Miguel Hernández, ¿sabes? Colorado colodín, cómo alegras mi jardín, sin una ave misteriosa, ni una hoja ni una rosa. Colorado colodín, canta, encántame sin fin, bate, bate, magistral, la bolita de cristal o el levísimo clarín que sin duda en el estuche de tu buche has metido colodín. Cómo alegras mi jardín, donde ayer fue un verdedo, una rosa y un jazmín, y en el que hoy tan solo hallo hoja seca y verdín. Canta, encántame en un tallo, que en este desmayado sol colorado colodín. Colorado colodín ha llegado a mi jardín, cuando todo está sombrío, cuando cae en un cielo sin una lluvia como un río, con un quejoso retintín. Las fontanas se han cuajado, tus hermanos se han marchado, y en el prado, bajo un verde viento frío, un sonido mal hallado,
dan las hojas con Odín. Pío, 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 colorado colodín. ¡Bravo! Si me disculpan, me voy a bajar la mascarilla, ¿vale? Me la voy a quitar. Bueno, les voy a recitar un poema que me da alegría leerlo, a ver si les agrada y les gusta. En un ciprés, al junto leo, el sol va acortando poco a poco, fulgor loco preludia un ave, un gorgio me acuesto en la hierba, leo en el poniente de Ogura. ¿Qué entiendo esta frase? Voy a cambiar. Contra él una palmera tenía un débil cabeceo, no encuentro el sentido. Y echo el ojo al ato, tampoco le encuentro sentido. Leo, da el sol un golpe mayúsculo a una montaña, crepúsculo, se oye de un agua el chorreo. Me pongo sentado, leo la muerte, la luz se cambia, no significa figuendo, tampoco lo entiendo, una gran atmósfera, creo que pone, del mármol cristalino, algo así, es que no lo entiendo lo que pone. Gracias, que no lo entiendo. Ya, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada.